Claro que sí, mi Marce, muchas gracias. Y en este momento quiero dar la bienvenida al doctor Edgar Becerra. Él es el director de Medicina Transfusional del Hospital del Río. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los televidentes. Gracias a usted por su tiempo. ¿Qué tal si empezamos conversando un poquito acerca de, bueno, pues, qué es el servicio de medicina transfusional? Bueno, el Hospital Universitario del Río de la Ciudad de Cuenca se ha empeñado en dar un servicio en algo que muchas veces los médicos o dentro de los hospitales, sobre todo privados, ya que es obligatorio en los hospitales públicos, de desarrollar una unidad especializada en terapia transfusional. Eso significa que el hospital dispone ya de un servicio en donde se va a almacenar, a cuidar y a distribuir los componentes sanguíneos dependiendo de las necesidades que tengan nuestros pacientes, sean con enfermedades clínicas o quirúrgicas que están dentro de su periodo hospitalario e incluso en pacientes que están ambulatorios con necesidades de recibir hemocomponentes seguros. Esto permitirá también la gestión oportuna de los pacientes que requieren terapia transfusional dentro de su periodo hospitalario. Por ejemplo, doctor, usted me estaba comentando que dentro de todo este servicio de medicina transfusional está lo del plasma para los pacientes que tenían COVID-19. ¿Aún alrededor de cuántos pacientes han sido atendidos con esta modalidad? Bueno, uno de los programas que desarrolló nuestra unidad de terapia transfusional fue la de generar lo que se llama el plasma convaleciente de personas que pasaron la infección por el COVID-19. Uh-huh. Este plasma es un componente, es la parte líquida de la sangre que contiene los llamados anticuerpos, es decir, una persona que pasó la infección, desarrolló inmunidad, adquirió defensas que están suspendidos en el plasma, y lo que nosotros hicimos a través de una tecnología que se llama aféresis con equipo sofisticado, obtuvimos este plasma para tratar pacientes graves con COVID. Bueno, en este momento estamos hablando de los pacientes con COVID, sin embargo, este servicio de la medicina transfusional abarca un montón de enfermedades. Tengo entendido que para las personas con cáncer o, como usted lo mencionó, aquellas que necesitan por los procedimientos quirúrgicos. Pero, ¿cuáles son los beneficios que obtienen los pacientes a través de esta forma de medicina? Perfecto. El servicio de medicina transfusional, al tener a disponibilidad componentes sanguíneos seguros, sí, vamos a tener la oportunidad de brindar a nuestros pacientes de recibir oportunamente y en tiempo corto los requerimientos transfusionales. Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes con cáncer, específicamente con leucemia, que requieren altos requerimientos transfusionales. Estos pacientes ya disponen en nuestra unidad los componentes como concentrados de glóbulos rojos, plaquetas por aféresis y en algunos casos, cuando hay problemas de coagulación, incluso plasmas y crioprecipitados. De tal manera que las complicaciones hemorrágicas o las complicaciones de anemia producto de la enfermedad o de la propia quimioterapia son solventados ya con la terapia transfusional. Pacientes quirúrgicos de alta complejidad, pacientes con cirugía de corazón, pacientes con cirugías hepáticas que requieren necesidad de transfusiones, tenemos ya a disponibilidad de nuestra unidad esta posibilidad de transfundirles en forma oportuna. Además de disponer, el servicio va a gestionar el almacenamiento, la gestión y la distribución de los componentes de una manera segura. Estamos en capacidad de realizar pruebas de laboratorio de alta especialidad hematológica para realizar las compatibilidades de grupo y de factor de tal manera de reducir las posibles complicaciones por rechazo entre receptor y donante. Doctor, según tengo entendido, bueno, pues el Hospital del Río cuenta con todo este servicio que, bueno, recién lo están dando a conocer, algo así sería, pero, por ejemplo, usted que cuentan con un equipo, tienen el laboratorio, tienen congeladora, ¿se puede decir que es para mantener la sangre que tienen como que en un banco de sangre, tal vez? ¿Cómo se hace la recepción de nueva sangre que ustedes necesiten? ¿Pueden ir donantes o cómo es este proceso? Claro, el Hospital Universitario del Río ha desarrollado este servicio, esta unidad con un equipamiento de alta tecnología
que nos permitirá almacenar los componentes sanguíneos en los llamados refrigeradores o hemotecas. Disponemos de congeladores a menos 30 grados para preservar plasma congelado, crioprecipitados, que son componentes de la sangre usados habitualmente en trastornos de la coagulación. Disponemos de este equipo de aféresis que les había comentado que utilizamos mucho en esta época de la pandemia por el COVID-19, pero también realizamos procedimientos de recuperación de plaquetas para pacientes que no tienen plaquetas, que son células que se pierden y causan hemorragias graves. Realizamos ya tratamientos específicos como en la miastenia grave, en el Guillain-Barré, en la polineuritis óptica. Estamos en capacidad de realizar exsanguíneos, transfusiones en neonatos que nacen con incompatibilidades de grupo entre padres y madres, de tal manera que el servicio es sofisticado y completo. Qué bien, doctor. Una última consulta, ¿cómo se pretende mantener este servicio de medicina transfusional en el Hospital del Río? Bueno, pues personalmente es la primera vez que escucho, creo que son los primeros acá en Cuenca que están innovando este servicio y me parece muy bueno que se dé a conocer a través de los medios de comunicación. De paso, felicitarles porque siempre están ahí al punto de la actualización de la tecnología y de la información. Muchas gracias. Sí, el hospital se ha empeñado en brindar el mejor servicio a nuestros usuarios. Y la forma de mantener es realizando un convenio. Hemos realizado un convenio con la Cruz Roja Ecuatoriana, núcleo de la SUAI, para la obtención de los componentes sanguíneos, es decir, la sangre. Y en conjunto realizaremos campañas de donación y ahora aprovecho para invitarles que cuando notifiquemos estas campañas de notificación se hará en conjunto con la Cruz Roja Ecuatoriana, de tal manera que no estamos desvinculados con la línea y la producción de componentes sanguíneos con la Cruz Roja Ecuatoriana, de tal manera que nosotros seríamos un puesto de apoyo para la Cruz Roja en la distribución, almacenamiento y utilización en el momento adecuado de nuestros pacientes. De tal manera que no vamos a desperdiciar más componentes sanguíneos, porque muchas veces las instituciones que no disponen de este servicio recuperan sangre, un montón de componentes sanguíneos de la Cruz Roja, y si no son usados, son eliminados o desechados. Y eso, desde mi punto de vista como especialista en hematología, es un pecado. De tal manera que vamos a optimizar este recurso, vamos a levantar campañas de donación en conjunto con la Cruz Roja Ecuatoriana, de tal manera que trabajaremos en conjunto en beneficio único que son nuestros pacientes. Qué bien, doctor. Realmente me acaba de dar una súper noticia con esto de las campañas de donación. ¿Cómo podemos estar al tanto de esto? ¿A través de las redes sociales del Hospital del Río? Sí, nuestro asesor de comunicación del hospital estará en contacto a través de las redes sociales, convocando, también haremos a través de la prensa, medios de comunicación, a través de ustedes que siempre nos dan un apoyo en la comunicación, de tal manera que la fecha o las fechas que programemos nuestra campaña de donación, los ciudadanos, la gente de Cuenca, que es muy apoyadora, acudan para donar, que será siempre en beneficio de nuestros pacientes. Si nosotros disponemos sangre en algún momento de grupos sanguíneos raros que podemos identificar, estamos en la capacidad de identificar y necesita una institución común, el servicio público de salud, estaremos dispuestos. Esto es un bien común. Doctor, y en eso estamos empeñados. ¿Recibir estas transfusiones son costosas? ¿Depende de la enfermedad? Hay enfermedades que per se son costosas, sin embargo, el hecho de disponer ya en el hospital hace incluso que se abarate costos, sobre todo por la movilización de familiares, búsqueda de donantes, ya sobre todo eso que es bastante complejo. Nosotros recibimos muchos pacientes de otras provincias, incluso del norte del país, sí, de tal manera que la gente que viene no tiene contacto con personas para hacer donaciones. Será nuestra responsabilidad, a través de las campañas de donación conjunto con la Cruz Roja, que abastezcamos a estos pacientes con estas necesidades. Muchas gracias, doctor. Felicitaciones y estaremos muy pendientes para dar a conocer también a nuestros amigos televidentes acerca de estas campañas. Gracias a ustedes. Amigos, felicitamos al Hospital del Río ya que cuentan con el servicio de medicina transfusional y eso es muy importante para muchas personas que están con COVID-19, tienen otro tipo de enfermedades, están en cirugía y bueno, pues más información la podrán obtener comunicándose con el Hospital del Río. Agradecemos al doctor Edgar Becerra. Con esto nos vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos. Esta es tu casa.